Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Ya sabemos la importancia que tiene para las marcas, ya seas profesional o de empresa, que trabajes de manera eficiente algunas estrategias para ampliar esa audiencia, esa comunidad que está interactuando con tu marca, ya sea porque le estás entregando contenido de calidad, porque está interactuando, porque le gusta el contenido, porque se entretiene y porque son, obviamente, mientras más grande sea tu audiencia, mientras mayor sea el engagement, mayor posibilidad tienes luego de convertir y de que todas esas personas que están dentro de tu audiencia se hagan clientes, ¿no? Que eso es lo que al final deseamos todos. Y claro, hoy te he traído un mecanismo para que puedas conseguir que más seguidores consigas dentro de LinkedIn fuera de la plataforma. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, te voy a dejar luego un tutorial. Dentro de katiaman.com va a estar un tutorial en donde, pues en varios pasos, menos de 5 pasos, vas a poder hacer esto. Entonces, te vas a tu perfil profesional y en la parte de recursos hay una opción que dice modo para creadores de contenido. Obviamente, es importante que lo tengas gestionado si eres una marca que estás constantemente generando contenido, ¿no? Dentro de ellas, dentro de las herramientas para creadores, hay algo que se conoce como enlace para conseguir seguidores, ¿no? Entonces, una vez que le das clic ahí, en los enlaces, te va a dar dos opciones. Un enlace como tal que se te genera, ¿no? Que este tú lo puedes coger y copiar, ya sea en cualquier otro canal, sea Telegram, Instagram, Facebook, ¿no? O copiar un código, que es un código HTML, que lo puedes pegar en cualquiera de tus sitios web, ¿no? Entonces, en la opción en la que insertas un código, pues te irías a cualquiera de las páginas, ya sea en algún blog, en un artículo, en el podcast, en cualquier elemento que tú quieras compartir, insertas un HTML, pues incrustas el contenido y automáticamente pues te sale el botoncito, un botoncito en azul que pues normalmente dice, está en inglés, tú lo puedes personalizar como puede ser sígueme en LinkedIn, ¿no? O si es que copias el enlace, pues lo puedes hacer a través de pegarlo. Por ejemplo, yo les voy a dejar en las notas del programa, yo le pegué un canal de Telegram donde ahí pues también le dices, no, sígueme en LinkedIn y la gente te sigue. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estas personas le den ya que sea clic al botón o al enlace en cualquiera de estos canales, pues les va a aparecer, les va a llevar a LinkedIn y les va a aparecer un cuadro donde dice, confirma que desea seguir a la persona dentro de LinkedIn. Y hay dos botones, uno en confirmar, donde sale resaltado, u otro donde van a ver el perfil. En cualquiera de los dos, lo ideal sería pues que la gente haga de una vez registro en confirmar, pero ya tienes, ojo, o una, por lo mínimo una visita a tu perfil o un nuevo seguidor para tu audiencia. Así que te doy este dato para que lo puedas implementar hoy mismo, no te demoras nada y haces que haya esta sinergia en cada uno de los canales para que pueda aumentar los seguidores tuyos dentro de LinkedIn. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.